How many of them call Dominican Republic home? 15,000? 50,000? No one knows for sure. Their achievements do not too often make the headlines. They're silent contributors to the fastest-growing economy of the Caribbean. Chinese migrants first made their way to Dominican Republic in the 19th century. War, famine, and an increased need for laborers to quench the thirst of colonial industrialization drove many Chinese migrants, mostly poor and uneducated men, to come to the Americas to work. Another wave came between the First and Second World War. These are some of their descendants, the fourth generation, that could have made their ancestors proud of what they've accomplished. An educator, a historian, and a Hollywood cinematographer. Most of their parents came from the city of Anping, in the southwest part of the Guangdong province. Gleda Hoa is one of the leaders of the Dominican Chinatown and a former vice minister of education. Mi padre vino en el 37 y después salió a China a buscar su esposa. Y mi madre vino con él en el 47. Y después nací yo aquí, todos mis hermanos nacimos aquí. Somos ocho hermanos y nacimos todos aquí en República Dominicana. Íbamos desde pequeñitos a las actividades de Año Nuevo Chino, de la independencia de China, o sea, siempre vivimos y crecí en ese ambiente chino, o sea que, pero aparte de eso, desde que él murió, yo decidí como seguir su trabajo. Gleda still works as a professor at the Autonomous University of Santo Domingo, the largest public high education institution in the nation. She hasn't had the opportunity to travel to China yet, but I couldn't help wonder how she identifies herself. Tener una dualidad en una parte de tu día te dedicas a ser dominicana y en otra parte del día te dedicas a ser china. No sé, en un momento soy más china y en otro momento soy más dominicana. Pero vista de que nací aquí, me crié aquí, mi familia es casada con dominicano, mis hijos son chinos dominicanos, o sea, siento y vivo la cultura dominicana, soy dominicana, pero también soy china, o sea, ¿qué te digo? I pose the same question to Mukien Sangben. What is she? Dominican? Chinese? Yo me siento dominicana, pero yo llevo con mucho orgullo mi rasgo chino. Y por eso siempre he dicho que yo soy oveja y virgo. Mukien Sang is a historian, writer, and poet. She completed her PhD in history and civilization at the School for Advanced Studies in the Social Sciences in Paris. Currently, she is the president of the Academy of Dominican History. Y una cosa que yo aprendí en París, porque en París nadie me hablaba español. Con esta cara, nadie me hablaba español. Y había una migración vietnamita muy fuerte en esa época. Y yo aprendí que el tema no es la nacionalidad. Porque la nacionalidad es un concepto jurídico. El tema es la identidad. Y la identidad no es unívoca, la identidad puede ser biunívoca o multilateral. Mi padre era chino, que vino con la migración de del primer grupo que vino cuando la guerra chino-japonesa en el 37. Él en su idea era ir a Estados Unidos, al sueño americano. Tuvo una pequeña estadía en Cuba, allí estaba su papá, pero un tío que había venido aquí le dijo que aquí había más posibilidades. Entonces él decidió venir a la República Dominicana. Entonces él se fue a Santiago y trabajó en muchos oficios. Fue zapatero, cocinero, repostero. Finalmente logró la oportunidad de dar el salto poniendo una tienda de pequeños productos, zipper, tela, etcétera, con un primo que se llamaba El Dragón. Y después se logra independizar y creó la tienda La Pagoda, que funcionó por más de 30 años. Es de los pocos chinos, y eso se lo agradezco en el alma, que no solamente trabajó mucho, y no se limitó a quedarse en su comunidad étnica, sino que rompió el molde
Y mi padre logró ser admitido, el primer chino que logró ser admitido en el club social de la high class de Santiago. Another wave of Chinese migrants made it to Dominican Republic in the 70s. Entonces vino una ola migratoria china de dinero. Que impulsaron aquí las zonas francas. Y eso era proveniente del Hong Kong. Y esos chinos hicieron muchas inversiones, invirtieron en zonas francas, por ejemplo, fábrica de abanico. Later that decade, Dominican Republic's leader, Rafael Trujillo, established relations with Taiwan. El arroz dominicano no servía y el padre del arroz dominicano fue un taiwanés que se quedó viviendo en Taiwán, en Bonao. Y por eso los campos de Bonao en el centro del corazón del país es de arroz. Pero ellos nos enseñaron también la pesca, a la crianza de camarones. In May of 2018, the Caribbean nation forged a new relationship with the People's Republic of China. They celebrated it at a restaurant at its small Chinatown. The idea of having an official Barrio Chino, or Chinatown, was conceived in the 90s and finally completed by 2008. Dominican and Chinese capital were part of it. Vandalism and those looking for a quick cash have taken their toll on the original idea of Chinatown. There is a sense that the Chinese community has not been as proactive as in other countries. Todo este estaba era un parque destinado para la hermosura del barrio, ¿no? Como viste las estatuas de aquel lado, estas estatuas y esto aquí también, pero lamentablemente las autoridades, nosotros mismos como comunidad, no, iba a ser un enfrentamiento permanente con las personas que están aquí, porque ves viviendas, hay negocios que no son de los paisanos y que tú no puedes controlar, a menos que las autoridades municipales o del gobierno central tomen medidas con respecto a esto para poder eliminar toda esta situación de arrabalización que tú puedes ver acá. Esperemos ahora que con el establecimiento de las relaciones, el embajador o la señora Fu puedan hacer gestiones frente al gobierno central y que podamos entonces poner el barrio chino en las condiciones que nosotros aspiramos que sea. But before there was an official name and gates on its entrance, it was just the Chinese colony. Yo iba con mi papá inclusive a la colonia, donde decían la colonia china, a buscar los periódicos, las revistas. O sea, habían diferentes puntos, lugares, donde habían chinos. Claudio Chea is a recognized cinematographer, a visual film artist, and photographer. Yo crecí con mi papá. Ellos se separaron, yo tenía prácticamente muy poca edad, 4 años o algo de eso, y siempre viví con mi papá. Entonces, obviamente eso es algo que dejó en mí también esa herencia de Oriente, porque yo principalmente era muy cercano a él. His mother was Black Dominican. Sí, tenía mi contacto con mi mamá, pero básicamente mi crianza fue en el ambiente y en la dirección y en la vamos a decir, las costumbres orientales con el contraste caribeño, otra vez te repito, porque eran todos mis amigos, todos mis vecinos eran, imagínate, dominicanos todos, y yo la mitad. He grew up in the laundry owned by his father, listening to other Chinese migrants working for his dad and others that would use Dominican Republic as a step in their search for the American dream. ¿Qué usted siente que hereda de su padre en cuestión de costumbres orientales, costumbres más chinas? La paciencia. no, muchas cosas, son detalles que solamente es muy difícil uno mismo darse cuenta de ese ser uno. Entonces, sí, la forma en que él se manejaba, la forma en que él
se trataba con las personas, tanto los que trabajaban como los clientes, como los otros chinos, eran para mí un ejemplo. Y yo en ese sentido como que observaba mucho eso, por eso siempre estuve muy cerca de él y entendía, llegué a entender bien claro cómo era y su proceder y por qué muchas veces. No era una persona que hablaba mucho, como la mayoría de los orientales, igualmente eran los otros chinos, no era él solamente. Entonces eso para mí fue claro. Era más, haga las cosas y si hay que corregir, se corrige. De lo contrario, usted debe tener la iniciativa. ¿Me entiende? Yo por eso desde muy temprana edad empecé a trabajar. Y no fue porque nadie me empujó a hacerlo, sino porque yo tenía mi vocación, yo tenía mis inquietudes y siempre fue por la fotografía. Siempre fue por la parte visual. His father gave him the freedom to explore his passion. O sea, desde muy pequeño yo iba al cine prácticamente todos los días y tenía esa libertad. Esa libertad que no tenían mis amiguitos, que en esa época, estamos hablando de 9, 10 años, 11 años como mucho, yo tenía la libertad de ir al cine a ver películas prácticamente todos los días. Es una historia. That freedom, the patience, and the ability to serenely observe made him a master in the history of the Dominican film industry and a Hollywood cinematographer. He was a director of photography for this film. Es muy difícil irse de su país. It was nominated for Best Foreign Language Film at the 1996 Golden Satellite Awards. Azúcar Amarga fue un proyecto que, dirigido por León Hichazo, mi hermano, con el que hice cantidad de películas. Fue un proyecto, vamos a decir, una protesta al sistema cubano, en cierta forma. Es una historia de amor donde yo fui y filmé algunas cosas en Cuba. El resto de la película todo se filmó aquí en la República Dominicana. ¿Por qué en blanco y negro? En blanco y negro por muchas razones. Primero, por un asunto estético, vamos a ponerlo de esa manera. Segundo, porque era de la única manera que nosotros podíamos conectar nuestro entorno, lo que es la República Dominicana con Cuba, en el sentido de que tú allí no ibas a ver colores. En Cuba no se pintaba, en Cuba todo estaba en un proceso como de deterioro, en cierta forma. Aquí no, aquí la gente pinta todos los años. You mix mambo, merengue, jazz, a sauce like gumbo. Call this salsa. He was also director of photography for El Cantante, starred by Jennifer Lopez and Mark Anthony. That was a story of salsa legend Hector Lavoe, his story and tragic ending. Many new filmmakers hope to one day see their creations on the big screen and making it in Hollywood. This Dominican Chinese cinematographer did exactly that. Entonces, en el plano profesional, igualmente, yo siempre he tenido eso como no pensando ni con el propósito de que seas reconocido, sino sencillamente del trabajo que yo estoy haciendo, que es lo que a mí me gusta y me apasiona. Entonces yo realmente esas cosas la gente lo ve y entonces se da cuenta, porque lo digo muchas veces, el trabajo nuestro no es lo que tú dices, sino lo que la gente ve. They look one way, but they have multiple identities, constantly evolving and intertwining. Yo me siento china. Cuando yo fui a China y pude ver el Yangtze Kian y recordé los cuadros de mi infancia, que mi papá tanto amaba esos cuadros, yo lloré. Y cuando caminé por las calles de Beijing y vi a mi papá, a muchos papás míos, en bicicleta, yo lloré. Porque yo dije, también esta soy yo. Unfortunately, this Chinatown doesn't look as good as other countries' barrio chinos do. Built only 8 years ago, today is in bad need for repairs. Clara wishes her people could better appreciate their duality.
que queremos que en nuestro barrio chino, los dominicanos sepan quiénes somos nosotros, que vivan parte de nuestra cultura, que sepan que nosotros somos una comunidad en paz, de paz, mejor dicho, que tenemos muchos valores, mucho respeto a los mayores, a la familia, la solidaridad, que somos una comunidad trabajadora. Mira, me pongo.